Esto es del Merito Aguascalientes y ya estamos nuevamente en otro episodio más de este programa que se dedica única y exclusivamente a conocer esos personajes, esas historias, esos negocios que son de aquí, de nuestro bonito Aguascalientes. Y por supuesto, córrale, porque si no aquí nos llevan, pues también a reconocer el esfuerzo y el trabajo de muchísimas personas que hacen de este nuestro estado uno de los estados más bellos del país y más productivos, cómo no. Por eso aquí nada de criticar, nada más construir y aportar. Vamos a entrar, fíjense, ¿cuántas veces nosotros no estamos en la casa y que, pues que la casa así muy sola, muy plana? ¿Cómo ayudan unas plantitas? Oiga, pues vamos a conocer hoy un vivero de los tradicionales de aquí de Aguascalientes, que nos platiquen ya, por ejemplo, todo este nuevo negocio que es el estar diseñando jardines, diseñando áreas interiores también de las casas. Y para eso nos encontramos en un vivero, uno de los viveros tradicionales de aquí de Aguascalientes. Mire, ahí está el Deco Garden. Lo que son las cosas. Ya más de 100 años de historia tienen los viveros en México. En Aguascalientes, empezaron a tomar fuerza como medio para adquirir plantas, flores y árboles a partir de la década de los 70. En general, los viveros productores de plantas se dividen en dos rubros, para interior y para exterior, y por lo general suelen especializarse en uno de ellos. En los últimos años, han tenido gran crecimiento los viveros de plantas florales, aumentando sustancialmente los niveles de producción tanto en cantidad como en calidad, debido en gran parte a la difusión de las máquinas sembradoras y la tecnología plug. Hace poco más de una década, los viveros han tomado un auge muy especial en Aguascalientes al relacionarlos con la arquitectura y el diseño de interiores. Hoy conoceremos parte de esa historia, de lo que nos mueve a buscar tal o cual plantita y de las que mejor se dan en nuestra tierra. Acompáñenos, pues, a recrear los sentidos de la vista y del olfato, en este vivero del Merito Aguascalientes. Vamos a platicar por acá con don Marco, un buen amigo que ya conocemos y que ustedes también ahora van a conocer. Véngase, Pascual. Vamos a llegar hasta por acá. Ahí está don Marco, írelo. Luego. Marco, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Marco? Ya venimos acá a visitarlo. ¿Qué pasa, don? Ahí están dándole, ¿verdad? Luego. Muy bien, Marco, véngase para acá para que nos platique un poco de cómo empiezan ustedes con este negocio de jardín, porque es un negocio pues prácticamente de toda la familia, ¿verdad? Sí, es negocio familiar. En esta sucursal normalmente está mi mamá de encargada, yo en otra sucursal y mi hermano en otra. Afortunadamente ya tenemos 4 sucursales. El negocio empezó hace 10 años ya, este año es nuestro 10º aniversario. Empezó con mi hermano, él cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en una clase de emprendedores, le pusieron como tarea pues de crear una empresa. Ganó a nivel salón su negocio y de ahí se fue a concursar a nivel de la universidad, lo ganó afortunadamente, y de ahí se fue a concursar a nivel estatal y ganó el proyecto. Entonces, de hecho, este negocio se empezó pues, con un poco de apoyo del gobierno del estado de ese entonces. Y bueno, ya se puso la primera sucursal, que fue la de Canal Interceptor y esquina con Zaragoza. Y esa fue la primera sucursal, y luego ya pusimos la de Montes Himalayas en Jardines de la Concepción hace 5 años, esta hace como 3 años, y una nueva sucursal que empezamos este año en Velaremol, en el estacionamiento de Velaremol. Oye, y por ejemplo, pues usted es joven, ¿cuántos años tiene? 32. Marco, a los 32 años, hace 10, 22, ¿qué le sabía a las plantas usted? Pues nada, en sí nada. Yo aprendí sobre la práctica hace como pues 10 años que empecé con mi hermano. En sí el fundador fue mi hermano, yo empecé con él, ya después me involucré más. Él tampoco sabía nada, él es licenciado en informática, pero en vacaciones se iba a Estados Unidos a trabajar de esto, allí aprendió y luego ya pues implementó el sistema como lo hacía él allá, aquí lo implementó. Tu cuerpo es una copia. ¿Qué importancia tienen las plantas en la vida del ser humano?
Bueno, por excelencia las plantas siempre dan armonía a un espacio, ¿no? Y es lo que nuestra empresa desde hace 10 años se ha preocupado por generar en cualquier espacio un buen diseño en plantas y darle vida. De hecho, de ahí viene nuestro eslogan, que es darle vida a tu espacio. ¿Por qué? Porque un espacio verde siempre va a contribuir a la armonía del ser humano. Entonces, para nosotros es fundamental esto. ¿Usted ya había trabajado alguna vez con algo relacionado con las plantas? No, en realidad no, me estoy incorporando recién a la empresa y la verdad es que vemos un potencial increíble. Pareciera que está de moda la parte ecológica, ¿no? Pero siempre ha existido, nada más que ahora como que el ser humano se está dando cuenta de la gran importancia que tiene tener espacios verdes, desde una oficina hasta las casas habitación. Le pregunto esto porque ¿cómo ha cambiado usted su perspectiva ya de estar rodeado de plantas? Desde luego ha sido como muy enriquecedor, ¿no? El hecho de estar colaborando con una empresa que se dedica a esto abre un panorama totalmente distinto del que yo venía haciendo. Yo en lo particular nunca había trabajado ni siquiera en mi casa con un espacio verde, ¿no? Y ahora veo la importancia que es, ya en la casa de todos ustedes ya habilitamos 3 jardineras precisamente para darle armonía a nuestro espacio, ¿no? Perfume de gardenia. La mejor manera de decorar tu casa es utilizar plantas, ya que permite gran variedad de tamaños y formas, y además contribuyen a mejorar el ambiente de cada habitación. El primer paso es tener en cuenta las características de luz y temperaturas generales de tu casa. Según la luminosidad de cada estancia o el grado de humedad, tendrás que elegir una u otra especie en función de las necesidades específicas. Puedes fijarte en los tonos predominantes de cada habitación para elegir plantas que armonicen con el entorno. Si no lo tienes muy claro, procura no abusar de los colores vivos y decide por una combinación de plantas en diversas gamas de verde, ya que transmiten suavidad y calma. Las flores blancas también son una buena opción para hogares pequeños, ya que dan la sensación de luminosidad. Los recipientes de las plantas también son un punto a tener en cuenta. Escoge macetas que armonicen con el estilo de cada habitación. Los jarrones de cristal son una buena opción, ya que combinan casi en cualquier lugar. En este caso, puedes decorar tu casa con plantas criadas en agua con brotes de plantas de interior. Puedes darle un toque más original llenando la base con piedras de colores. Procura elegir las plantas en función de la estancia donde vayan a colocarse. En el salón hay que crear ambientes alegres y a la vez transmitir comodidad utilizando sobre todo especies con flores o macetas coloridas. Para el dormitorio, elige plantas que transmitan serenidad, como las orquídeas. En la cocina, elige hierbas aromáticas que además podrás utilizar como condimento en tu cocina. Ten cuidado con el recibidor, porque aunque es la primera estancia de una casa que se ve, también es un lugar complicado para las plantas por las corrientes de aire. Con estos consejos conseguirás cambiar la decoración de tu hogar de la manera más natural. Marco, y a raíz de todo esto, ¿cuál es el gusto, el cariño que se le va ya teniendo a las plantas? Pues es un trabajo, la verdad es un trabajo bonito, no es cualquier trabajo que uno haga y que no esté a gusto pues haciéndolo, desempeñándose. La verdad es un bonito trabajo convivir con las plantas. Las plantas pues dan vida a un negocio, dan vida a una casa, dan buenas vibras, dan buena energía. Dicen por ahí personas
que absorbe las malas vibras. Entonces es muy bonito trabajar con las plantas. Es un ser vivo que hay que cuidar. Totalmente, y para tenerlo aquí ustedes, ahora sí que no nada más es de, pues vamos a meter esta planta, vamos a, deben ir estudiando, ¿no? ¿Cuáles son las que pueden tener aquí? ¿Cuáles son las que más conviene tener? ¿Cuáles son las que más se venden también? Sí, hay que saberle, pues no sé, empezar por ejemplo con la planta de sombra, pues obviamente tiene que estar en la sombra, planta de sol, planta que requiere mucha agua, planta que requiere poca agua, hay plantas que son de temporada nada más, que al cliente se le dice, nada más le va a durar 2 o 3 meses, y hay plantas pues que sí le duran toda la vida. Entonces pues sí hay que saberlo un poquito, que nosotros fuimos aprendiendo ahí sobre la práctica. Tomamos algunos cursos, de hecho en la Universidad Autónoma, cursos de sobre diseño de jardines, que es nuestra especialidad, es el diseño de jardines. Vamos a hablar también de esa parte de la que tienen ustedes de venta de piso, que me parece que le llaman, y la de decoración de jardines. Pero por ejemplo, la mamá, yo me imagino que feliz, ¿no?, en un negocio como este. Ella es como que la que más disfruta estar en medio de las plantas, es como que la que más cariño les pone al cuidado, se pone a hablar con ellas, les canta, las acaricia, es como que la que más empeño le pone a esto. De todo lo que ustedes han ido aprendiendo, de lo que les han ido enseñando también, ¿saben algo el porqué de los nombres o de eso también les han platicado un poco? Un poco sí, muchos nombres son... Viene el nombre científico, ¿no? O sea, que pues ya normal. Luego muchos son en base a la persona que los descubrió, el apellido, y luego le pone su nombre a la planta. Muchos va de acuerdo al país. Por ejemplo, aquel se llama papiro egipcio, porque se daba mucho en el río Nilo, en Egipto. Y el nombre, como lo dice, papiro, de ahí sacan los papiros de los... donde escribían los antiguos egipcios, por eso se llama papiro egipcio. Ramitas, ¿verdad? De la ramita, en el tronquito, cuando se seca, se es como un rollito, se extiende, me imagino que les hacían algún proceso, y ya es donde se ponían a escribir los egipcios. Y hay muchos, no sé, que... Y algunos tal vez por su forma, por ejemplo, está en la garra de león, o ¿cómo se llama? Exacto, de hecho es la que tenemos aquí atrás, esa es por la forma, la garra de león. Por ejemplo, aquella se llama Dracena italiana, me imagino, Dracena italiana, esa planta proviene de Italia. Entonces, sí, muchas plantas van de acuerdo al lugar donde se dieron o donde empezaron a salir, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo allá en la entrada, tienen una palma o palmera, no sé cómo se le diga, que es cualquiera de los dos, pero se llama tornillo, ¿verdad? ¿O cómo? Palma tornillo, se llama palma tornillo o palma del pantano, bueno, palma del pantano porque crece mucho en el pantano, y palma tornillo porque tiene forma, pues, de tornillo, ¿no? Como la cuerda. Como la cuerda, exacto, del tornillo. Por eso se llama así. Por ejemplo, en las temporadas, ahorita que es invierno, pues está la Nochebuena, pero en otras temporadas, en primavera, verano, ¿qué otras temporadas? Pues en primavera y verano lo que más se vende es la flor. Flores pequeñas, una que se llama pensamiento, otra que se llama petunia. Son flores pequeñas que se dan muy bien en primavera. Y desde el principio lo vimos, don Rubén Rodríguez. Don Rubén, platíquenos un poquito el cuidado que deben de tener las plantas. ¿Cuántos años usted dedicándose a las plantas? Un año. Y ya, mírenlo, ya le sabe. Oiga, ¿y cuáles son los cuidados más elementales que deben de tener las plantas? No, nada más que agua, agua y tierra, que no les falte tierra. Y estarles dando también su mantenimiento, su podada, de vez en cuando. ¿Ya se las conoce de todas, don Rubén? Más o menos, sí. ¿Dónde está, cómo se llama? Palo de Brasil. Palo de Brasil, allá lo tenemos, lo que es en el altar. ¿Dónde está la palma abanico? La palma abanico, ahí la tenemos, mire, es esa. Y ya ves, sí se la sabe todas. ¿Cuál es el gusto, el placer de trabajar con las plantas? Ah, pues bueno, más que nada, mira, a mí me gusta porque pues es parte de la naturaleza y pues es parte de oxígeno que respira uno y... Y hasta le cambia la vida a uno del estar al rodeado. Sí, sí. Cosas, invítame a sentarme junto a ti.
Platíqueme un poquito, ¿cuál es el gusto de trabajar con las plantas directamente? Muy gratificante, es muy relajante, a veces salir, quitarle las hojitas malas a las hierbas, es muy relajante y pues da una gran satisfacción porque pues obviamente es lo que nos da el oxígeno y todo eso y se siente muy padre trabajar aquí. Si percibes que las hojas de tu planta crecen más lentamente, las puntas se secan, se caen y las raíces están podridas, tu maceta tiene un exceso de agua. Si sigues estos consejos, podrás salvar a tu planta de estos descuidos. Lo primero que debes hacer es trasplantar la planta dañada a otro recipiente más grande. Saca el ejemplar con cuidado de manera que mantenga parte de la tierra original. Poda las raíces inferiores que queden a la vista y que estén podridas. Envuelve ese pellón en papel absorbente apretando firme y suavemente para evitar que se desmorone, a la vez que se elimina la mayor parte de la humedad. Remueve los papeles mojados por unos secos y déjalos alrededor de la tierra durante unas horas. También puedes eliminar el exceso de agua con un secador de pelo, pero tendrás que evitar el cambio brusco de temperatura que pueda dañar a tu planta. Después toma la nueva maceta y echa unas piedras en el fondo para garantizar un buen drenaje en el recipiente. Coloca la planta en su interior y completa el espacio con un poco de tierra seca, que se encargará de absorber el exceso de agua de la tierra original. Riega ligeramente lo suficiente para humedecer la parte superior de la tierra. Espera unos días antes de volver a tu rutina de riego para que las raíces inferiores se recuperen. Durante cierto tiempo, vigila que la parte superior se mantenga húmeda. Poco a poco podrás volver a regar, pero sin excederse. Y recuerda el error más frecuente a la hora de regar, que es el exceso de agua. Así que hay que tener cuidado. ¿Ay, qué será? Como... no sé si se le llame moda o es una forma de vivir ahorita. Hace 15 años, ¿cuándo se iba a imaginar uno que había diseño de jardines? Exacto, de hecho hay una carrera que se llama licenciatura en paisajismo. Es una carrera, no hay muchos lados del país, hay en pocos lugares. Y pues sí, es algo relativamente nuevo lo del diseño de jardines. Aquí empezó en Aguascalientes un boom, porque el municipio empezó a arreglar mucho los camellones, entonces la gente empezó a descubrir el diseño de jardines y ya empezó como de moda. También en la jardinería, por ejemplo, hay modas. Ahorita como que va mucho de la mano con la arquitectura. Sí, como la arquitectura ahorita está de moda lo minimalista, entonces la jardinería pues tiene que ser minimalista, ¿no? En cuanto a diseño de jardines. Y por ejemplo, en este caso, ¿ustedes podrían hacer también algo temporal? Por ejemplo, les dicen, yo quiero mi boda en tal lugar, pero quiero la decoración nomás para ese día. Sí, rentamos las plantas, ya sea que la persona se la rentemos, ellos las acomoden, o nosotros vamos y las acomodamos, las ponemos con macetas, las rentamos y pues ya, ¿no? Se recoge al día siguiente. ¿Cuáles serían las mejores épocas de ventas en el vivero? Que la gente, no sé, como que tal vez dice, o ustedes las conocen perfecto, que es cuando más se venden plantas, o por qué, o cómo, ¿no? El 21 de marzo está un poco chistoso. Nada más se llega el 21 de marzo, que es la entrada de la primavera, y la gente empieza a venir. O sea, es curioso, se ve así, el 20 está tranquilo, pero pues hay mucha publicidad de la entrada de la primavera. Y el 21 de marzo empieza a llegar gente de compra de aquí del vivero, de venta de piso y también de diseño de jardines.
¿cuáles serían algo de las plantas originarias de acá de Aguascalientes o que se dan muy bien acá en Aguascalientes? Pues hay, por ejemplo, esta planta que se llama yuca, es muy muy noble, se da muy muy fácil. El pirul, aquí hay mucho pirul silvestre aquí en Aguascalientes. Lo vemos en los camellones. En los camellones empezaron a meter mucho pirul. Hay unas plantas, bueno, esta por ejemplo es semidesértica, lengua de gato, lengua de suegra, orejas de burro, tiene muchos nombres. También es una planta muy noble. Pues sí, sí hay varias plantitas, hay otras que, como te decía, nada más son de temporada. Marco, muchísimas gracias y mucha suerte, que siga la venta bien. ¿Qué? Gracias a ustedes. Gracias. Hasta gracias. Hemos llegado a la parte final de este del Mérito Aguascalientes y caray, con el gran gusto de nuevamente reconocer el trabajo de la gente de aquí de nuestro estado, como siempre proponiendo, no criticando, y ojalá que con lo que hoy les presentamos ustedes se animen también a hablarnos, a proponernos qué es lo que quieren ver. Si tienen por ahí el conocido que tiene su negocito en la esquina y que dice, mire, venga, tengo un personaje, aquí lo tenemos con sus tamalitos, con lo que sea, con su torno. A cualquiera podemos ir a visitar, entonces es cuestión de que usted se ponga en contacto con nosotros. Los medios son muchos, por ejemplo el teléfono 994-6470, también el correo tradicional, una cartita ahí a la calle 28 de agosto sin número en la colonia La Estación, el correo electrónico que es delmeritoaguascalientes@hotmail.com y también nuestra página en Facebook, le da me gusta y se llama Del Mérito Aguascalientes. Hoy en la cámara nos estuvo acompañando como en los últimos programas y como en desde los primeros, Pascual García, muchas gracias mi estimado Pascual, la producción es de Ricardo Efren, Rique Efren, muchas gracias. También ahí lo encuentran en su @visualclip. Yo soy Alberto Gómez y nos vemos en el próximo programa. Pásenla muy bien. Esto es Del Mérito Aguascalientes. Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme.